Así es la política, contra todos los pronósticos, le fue negado el registro a México Libre, esta asociación creada por Felipe Calderón y Margarita Zavala para tener un partido político. El Instituto Nacional Electoral en este momento está resolviendo de manera. Eh, fuera de los plazos establecidos formalmente por la ley, está resolviendo a qué organizaciones darle registro político de, como partido político o no. Porque fuera de los plazos, el tema del COVID-19 retrasó todo el proceso y ha decidido resolverlo este 4 de septiembre. Recordemos, veamos, esto acaba de ocurrir hace apenas, hace apenas unos pocos minutos de la votación que hubo justo en el Instituto Nacional Electoral sobre si le dan el registro o no. Escuchemos y veamos quiénes se pronunciaron en favor y en contra. Acepta la moción de la consejera Zavala que se adopten los criterios por lo que hace al criterio 1 del 50% por, digo, de criterios de vicios de afiliación como se ha venido votando y al que se refiere a fiscalización. Entonces someteré a su consideración el proyecto en sus términos. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el punto número 4. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, como bien el proyecto que es otorgando el registro a la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Presidente. Por el criterio del 5% que yo he sostenido, en contra. Consejera Norma de la Cruz. También por el criterio del 5%, en contra. Consejero quibespadas. Espadas. A favor. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. Por el criterio del 5% al que me adherí en congruencia, en contra. Consejera Carla Humphrey. En contra. Consejero Ciro Murayama. En contra. Consejera Dania Rabel. Con el proyecto. Consejero Jaime Rivera. En contra. Consejero José Roberto Ruiz. Con el proyecto. Consejera Claudia Zavala. A favor del proyecto. No, no es aprobado el proyecto por siete votos en contra, señor consejero presidente. Seis, ¿no? a ah, siete. ¿Siete? No, siete. Siete, siete, <laughs> consejero Murella. Sí. De esta manera fue realizada esta votación y de esta manera es como se le rechazó el registro a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Hay muchas cosas, muchos apuntes que hacer. Por ahí me están preguntando si todavía se puede impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, vamos a revisar, vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en este momento. El Instituto Nacional Electoral está revisando solicitudes de registro de siete organizaciones. Las siete fueron más de 100 las organizaciones que pidieron registrarse como partidos políticos. Hasta este momento no ha terminado de desahogar todos los, a, a to, a todas las revisiones. Sin embargo, hasta hace unas horas solamente existían dos organizaciones con altas probabilidades de obtener ese registro. Uno. El Partido Encuentro Solidario y el otro, Justo México Libre. Ya resolvió el Instituto Nacional el del Partido Encuentro Solidario. Recordemos, está conformado por los que hicieron el Partido Encuentro Solidaridad, el PES, el partido que perdió el registro en las elecciones del año pasado y que apoyó al presidente, a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador perdió el registro, entonces solicitaron, se reagruparon, solicitaron nuevamente el registro bajo otro nombre, mismas siglas, incluso los logos que han estado impulsando son muy similares, similares, y ya el INE resolvió, resolvió que sí tendrá registro, así que al menos tendremos un partido político nuevo. El otro que tenía muchas posibilidades de tener el registro era precisamente el de México Libre, ¿por qué? En transmisiones anteriores te he informado que hubo varias sanciones a esto, a varios de estas agrupaciones, justo por el financiamiento irregular, desconocido, no se sabía de dónde venía el dinero, lo cual, obviamente, evidentemente es un mal indicio el darse cuenta que hay organizaciones que quieren ser partidos políticos y que ya están recibiendo dinero de quién sabe dónde. Y si se investiga más, bueno, se puede ir incluso hasta la pregunta de dinero legal o ilegal. Sorpresivamente, muchos ya daban por hecho el registro a México Libre, otros incluso ya estaban adelantando cómo iba a quedar la votación, que acaba de ser hace apenas unos minutos, pero pues acabamos de ver, esta fue la votación. ¿Cómo quedaron? Lo resumo de manera inmediata. En favor de darle el registro, y atención, y recordemos estos nombres, José Roberto Ruiz, estuvo también Claudia Zavala, estuvo también en favor Diana. Eh, Rabel y estuvo también eh, el nuevo, también el nuevo consejero eh, Upvix Espadas, y en contra de darle el registro, estuvieron Lorenzo Córdoba, Cirdo Murayama. En contra del registro, Adriana Favela estuvieron Jaime Rivera, Norma Irene de la Cruz, eh, estuvo Carla Humphrey y estuvo Martín Faz Mora. De llamar la atención. Entre los consejeros que votaron en favor de darle el registro, estuvieron esos que en la elección de consejeros, de esos nuevos consejeros, de, de los cuatro nuevos consejeros, estuvieron esos señalados como de actitud eh, o, o de un historial limpio, sin nada de polémica detrás. Y entre los que estuvieron en contra de darle el registro, Estuvieron Lorenzo Córdoba, estuvo Ciro Murayama o Carla Humphrey, quien fue severamente criticada por John Ackerman. De los nuevos fue ella, justo a la que se inconformó como con que haya quedado como consejera. Las piezas estuvieron de una manera que no se podía adelantar, no se podía adivinar. Es por ello que destaco: esto ha ocurrido en contra justo de todos los pronósticos. ¿Hay ya reacciones de Felipe Calderón? Sí si las hay, por supuesto que las tenemos. Comparto justo la pantalla de la computadora. Estamos viendo en este momento la cuenta de Twitter. Es en donde ha estado bastante activo. Felipe Calderón ha, desde hace ya algunas horas, estaba prácticamente festejando el, lo que estaba por ocurrir en la sesión. Incluso lo estuvo haciendo también eh, de la misma manera Margarita Zavala. Último tuit que emitió hace 16 minutos en respuesta a lo que tuiteó Lorenzo Córdoba, que fue en virtud de que hay un 8.2% del margen del ingreso en el que el INE no tiene claro su origen, decidí votar en contra del registro de la Organización México Libre como Partido Político Nacional. Y la respuesta de Felipe Calderón ha sido la siguiente. Eh, aquí lo tengo. Le dice, mientes Lorenzo Córdoba, nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE y para la memoria del gran Arnaldo, al que aver avergonzaría tu decisión. ¿Hay más reacciones del mismo Felipe Calderón sobre esto? En tweets anteriores, por ejemplo, si querían negarle el registro a México Libre, señoras y señores, consejeros, al menos se si hubiesen ahorrado el ridículo de sus argumentos. No nos van a detener. Y uno más, si hubiese una queja pendiente contra México Libre, conozcan su contenido y desahoguen los consejeros. Pero no pueden negar derechos políticos, literalmente sin saber por qué. ¿Está fundada la queja o no? Revísenlo. El prestigio del INE está en juego y con ello la democracia. Hay muchos elementos controversiales en todo esto. Controversiales no en la decisión del INE, sino en la manera de conducirse por parte de estas organizaciones que solicitaron el registro. Antes, antes de empezar las votaciones, los consejeros, para decir, tú sí vas a tener el registro, tú no vas a tener el registro, por estos motivos, hubo una revisión de las irregularidades en las que incurrieron los partidos políticos. Y, por ejemplo, al partido de encuentro eh, solidario, el, el nuevo PES, le criticaron en una actitud de afiliación masiva de personas. Se hizo, dijeron los consejeros, un mal uso de la aplicación para registrar a los interesados. Le impusieron, de hecho, una sanción por 470 mil pesos. Lo que señalan es que en una casa, en un domicilio, detectaron que fueron afiliadas 23 personas por minuto. Ojo, cuando solamente hay un, una persona autorizada para realizar el registro. Estamos hablando de que una, estaban afiliando aproximadamente por, segun, por cada 3 segundos a una persona. Una sola persona estaba afiliando a otra persona cada 3 segundos. Esto ocurrió... Eh, al menos en seis días continuos, considerando las 24 horas, registraron 10.134 personas afiliadas. El 99.88% de esas afiliaciones que se hicieron en esas circunstancias tuvieron inconsistencias, tuvo inconsistencias. Por lo tanto, era evidente que estaba, estaban haciendo algo de manera irregular. Y sobre todo cuando solamente tiene permiso de uso de la aplicación de afiliación una sola persona de esta organización. Había entonces más personas haciendo lo mismo en diferentes puntos del país. Pero también estuvieron criticando, estuvieron hablando justo el hecho de cómo, la manera en cómo recibieron dinero, financiamiento de estas organizaciones. Financiamiento de manera irregular. Abrieron la duda con que se tratara de un financiamiento ilegal, pero no está en las facultades del INE determinar si así fue. Voy por partes. Dicen, detectamos que agrupaciones políticas están, recibieron dinero y que no nos lo reportaron a nosotros de manera clara. Es tuvieron esos recursos, elevadas cantidades de recursos. De hecho ya le dediqué un video a este tema anteriormente. Y pero no se sabe si es un dinero legal o ilegal puede venir de la delincuencia organizada puede venir de grupos políticos o de grupos empresariales o de sindicatos o de organizaciones o de algún sector de la sociedad que tenga ese dinero que no necesariamente representa la mayoría de los mexicanos ah. atención los partidos políticos deben ser representativos de sí un sector de los mexicanos, pero no de una de un grupo con ciertos intereses en específico. Y fue justo por ello que determinaron implementar diversas sanciones a estas organizaciones. Prácticamente ninguna se salvó por el, el emplear recursos que no fueron claramente identificados de origen. Es por ello que como vimos ahorita a Felipe Calderón quiere justificar que esos recursos sí tuvieron un origen lícito y claro que fue según lo señaló en un tweet nuevamente lo estoy, lo estoy buscando eh, señaló que se trata de una plataforma de una aplicación mediante las personas estuvieron haciendo las donaciones a ver estoy aquí eh, buscando acabo de leer ese tweet pero he, ha sido el mismo argumento que ha estado dando Felipe Calderón en las últimas horas, en donde asegura que no es dinero irregular. Dice, son de nuestros donantes. Aún así, aún así no es posible que un partido político reciba dinero sin que se tenga la certeza de, de dónde proviene. Esto es lo que... Nuevamente comparto la pantalla, veamos justo lo que dijo Felipe Calderón al respecto. Mienten, Lorenzo Córdoba, nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados. Lo sabes, lo ocultaste. Es un día de vergüenza para ti, para el INE, para la memoria de Gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión. Lo cierto es que no hay y no habrá México libre. Son millones de millones miles de millones de pesos que están justo en la bolsa para que para la próxima elección recordemos los nuevos partidos políticos van a entrar en vigor ya a la brevedad para prepararse para el proceso electoral del 2021 la elección más grande de la historia de méxico porque se someterán a se pondrán en juego una gran cantidad de cargos públicos y habrá en una bolsa es decir el instituto nacional electoral Cuenta para repartir en los partidos políticos, entre los partidos políticos que van a aparecer en las boletas, cuenta con 7,226 millones de pesos. Ese es, ese es el gran botín, ese es el negocio de tener verdaderamente un partido político. Además de todo lo que implica conquistar el poder, conseguir el fuero de ser posible, según los cargos por los que estén aspirando. Felipe Calderón, entonces, en este momento no podrá aspirar al fuero de manera inmediata, al menos no por México Libre, no podrá tener acceso a esta gran bolsa millonaria, mil millonaria, valga, permítanme la expresión, Felipe Calderón, no podrá continuar haciendo política desde una, una institución, un instituto. ¿Existen las impugnaciones? La posibilidad de impugnaciones, sí. También le fue negado, por ejemplo, el registro al grupo del Bester Gordillo, bueno, de familiares y de amigos del Bester Gordillo. Ella dice que no tiene nada que ver. E incluso redes sociales progresistas, como se llama esta organización, también dicen, "No tenemos nada que ver con el Bester Gordillo". Son primos, son familiares, son amigos y afirman que no tienen absolutamente nada que ver. Como sea, ellos quedaron descartados desde ayer ya en el proyecto de dictamen ya se perfilaba que no les iban a dar el registro. Y anunciaron desde ayer que iban a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los de redes sociales progresistas. En este momento, Felipe Calderón solamente ha hecho un entripado derivado de la resolución del Instituto Nacional Electoral, pero existe la posibilidad, sí, de que, existe, de que lleve una impugnación y ya veremos lo que resuelva. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos pendientes. Por ahora, por ahora, México Libre no tiene el registro. Y esperemos, por la trayectoria de Felipe Calderón, esperemos que así se quede. Hasta aquí la transmisión por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana con más información. Y como siempre, no olviden reventar el botón de like.